Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Rosa Benito dijo unas declaraciones refiriéndose a Rocío Flores, unas declaraciones que me parecen muy mal. Y es que Rosa Benito dijo que cuando Antonio David Flores y Olga se separaron, que Rocío Flores tenía que haber estado al lado de su madre en vez de al lado de Antonio David Flores. Pues Rocío Flores ha contestado a estas declaraciones y lo ha hecho de una manera contundente, tajante y sin pelos en la lengua, diciendo cuatro verdades. Rocío Flores, dolida, explica su enfado con Rosa Benito. Usó a mi madre para hacerme daño. Yo no tengo polémica con nadie. Expliqué que me sentó mal lo que dijo. Se equivocó cuando dijo que yo debería estar al lado de mi madre después de la separación. Si ella tiene la conciencia tranquila, yo no tengo nada que decirle, ya está. Si me hubiese equivocado o hubiese actuado mal, soy la primera persona en levantar el teléfono, porque lo he hecho con todo el mundo y nunca se me han caído los anillos cuando me he equivocado. Pero creo que ella estaba enfadada con Lequio y pagué yo el plato. Me pareció muy mal que Rosa se quejara de que Lequio utilizase a su hija para hacerle daño a ella, pero ella se ha sentado para utilizar a mi madre para hacerme daño a mí. Yo no voy a levantar el teléfono no por orgullo, sino por dolor. Mi tía sabe el año y pico que llevo. No me he sentado a contestar ni a Belén Esteban, que pidió mi despido, ni a Jorge Javier Vázquez con las cartas que me ha escrito, ni a Carlota Corredera ni a María Patiño. Vosotros decirme a mí, y con razón dice Rocío Flores, has utilizado a mi madre para hacerme daño. Vosotros decirme a mí, ¿qué es lo que ha hecho Rocío Carrasco para ganarse que Rocío Flores esté a su lado en esos momentos? ¿Qué es lo que ha hecho? Pero ¿para qué, Rosa Benito, dice esa cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Si sabe que Rocío Flores sabe que siempre va a estar al lado de Antonio David Flores, de su padre, el que la cuida. ¿Para qué? ¿Para qué dice esas cosas? Si es que se lo gana ella sola. ¿Qué? Rocío Flores se enfade. ¿A quién se le ocurre decir esas cosas? Si quien le está dando todo el cariño del mundo, que está haciendo de padre, de madre, de abuelo, de tatarabuelo, es Antonio David Flores y Olga Moreno. Son los que le están dando todo el cariño del mundo. Es normal que se enfade Rocío Flores. Comentad a ver qué opináis. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte y máxima difusión.